kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After getting out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Juega para Clever, intenta Clever, marca Echagüe, va Clever, pica muy fuerte. Rebota la pelota por línea final, cuadro brasileño. Insiste Pereira, marca cerrando con todo el fondo Echagüe. Lo dejaron libre al brasileño al 19 y estuvo muy cerca de este. Advierte el árbitro, tiro libre para Paraguay. Autorizó, viene el centro de Aranda, golpe de cabeza, desviado arriba y afuera. Aquí ha llegado Paraguay, venía ganando Echagüe. Echagüe ganando, a ver si... Lateral que favorece el conjunto brasileño, jugando rápidamente Clever. Acelera por el costado, marca firme de fondo. Insiste de vuelta Echagüe. Quedó sentido el jugador paraguayo. Los de Brasil en esta última parte del compromiso. Opa. La plancha que termina dejando bien arriba. Entrada durísima de Clever que ni siquiera... Que recupera. Trababa y perdía Farisato. Ya la tiene Paraguay. Pelota de Echagüe. Echagüe que transporta. Echagüe. Acción de Yendis. Y va a Venezuela que tiene recursos. Aparece Echagüe. La mandó al córner. Tiro de esquina para el seleccionado venezolano. Buscó justamente el penal Díaz tratando de impresionar al árbitro chileno. Puso el cuerpo, estiró el brazo izquierdo peligrosamente el defensor, pero ya antes venía cayendo. Albirrojos para este buen primer tiempo que se cierra. Pelota que viene para Rivero. Adelantó el balón y la perdió contra la marca de Echagüe. Echagüe, que de ese nombre alguna expectativa nos generamos con este futbolista. Algo tendrá que hacer seguramente Ronaldo, el número 11 de Venezuela. Pelota de Echagüe. Balón que le va quedando a Ojeda. Paraguay tocando la pelota sobre el sector de definición de Ferreira. Y va ahora Venezuela con espacios. Y atención con esto. Buena marca en el fondo. Atento estaba Echagüe. No tras. Le va quedando a Winter Rivas. Rivas buscando a Farisato. La perdió contra la buena marca de Elvis Echagüe. El área rival del terreno uruguayo. La pelota es de Schiavacase. Aparece en el fondo Echagüe. El cabezazo corto. Schiavacase. Otra vez Echagüe. Francisco López, estamos por Tigo Sports, estamos por la tele, en vivo y en directo con el sudamericano sub-17, aquí desde el estadio Dr. Nicolás Leos. La marca del defensor Elvis Echagüe, la salida para el equipo libirrojo. Está Tabara y luego le queda Sánchez. Viene la salida de Tabara. Profundiza para la corrida de Reina. Se mete Reina primero y otra vez para Sergio Díaz. El toque de Díaz. La salida ahora del defensor Marcelo Arce. Juega para Echagüe. Buen cambio de frente de Echagüe al golero. La pelota para Mesa. El toque para Elvis Echagüe. Está saliendo Paraguay a recta final de los primeros 45. Gana 1-0 la albirrojita y se mete en la siguiente fase del Campeonato Sudamericano Sur. Cuidado cuando Jorge Morel y cuando Cristian Paredes también. Aquí se viene Perú. ¿Y no hubo falta? No pasó nada. Paraguay en busca de abrir la cuenta. Aranda. Y en el centro, la pelota arriba, segundo paro, golpe de cabeza. Desviado arriba y afuera, venía ganando Echagüe. El cabezazo arriba y afuera. Elvis Echagüe, el zaguero central de la albirroja, que terminó encontrándose con una muy buena pelota. Aranda tiene una muy buena pegada. Riveros. Echagüe ahora. Por derecha Ferreira. El toque por esa zona también aparece para Jiménez. Echagüe. García para Lucumi. Golpe de cabeza de Echagüe. ¿Se hace ahora el segundo cambio? No, después de esta. La pelota a la punta, Barca cerrando, se apuró el cuarto árbitro. Aquí se viene otra vez Telo, Telo que profundiza para Caquete, Caquete cabecea, cuidado, qué peligro, qué peligro, qué peligro, se metió el ecuatoriano, se fue. Por suerte no pudo rematar con riesgo el número 7. Hay una diferencia de velocidad cuando... Sergio Díaz. La salida de Estupiñán.
El remate que viene en territorio albirrojo devuelve Echagüe. Recibió Pereira. Aquí se viene el equipo ecuatoriano. Busca Caquete. Aparece Echagüe. La salida de Tupiñán. La pelota en la mitad de la cancha. El toque de Jaramillo. El remate de Fabián Otelo. Arriba el cabezazo de Echagüe. La pelota. Por eso estos toques defensivos que no le gusta al público. Increíble. Aquí está Jaramillo. Está para rematar Jaramillo. Arriba la pelota de Jaramillo. El cabezazo defensivo fue de Elvis Echagüe. Es el fondo. Está sacando con todo Clever. Gana de vuelta Echagüe para el conjunto paraguayo. Echagüe adelanta, jugando para Paredes. Paredes para la salida de Caique. 1-0 gana Paraguay. Caique mete de zurda, fuerte de arriba. Corre para buscar el balón de cabeza. Cerrando Echagüe. Esperando Rivero. Centro que viene de Arce. Juega para Echagüe. Recogiendo la pelota. Estamos en la... Autoriza el juez del encuentro. Díaz y el centro, pelota arriba, golpe de cabeza. Pica Juliano Cerrojo y domina. Segundo tiempo con la presencia, como decíamos, de Valiente, que ya ha conseguido un par de faltas para que Paraguay tenga la posibilidad de meter la pelota ahí en zona caliente, como en esta oportunidad donde desvió el balón Elvis Echagüe. Y el travesaño evitó el empate de Paraguay. Pelota al medio, sale la albirroja. Serie de toques ahora. Pase sobre la punta.